Momentito. Vamos a ver. ¿Y ahora cómo voy yo? Segundo. Dios mío. Aquí le puedo quitar el volumen, ¿no? Bien, bien, bien. Tampoco, tampoco. Una cosa así. Tengo el teclado. Pues ahí vamos, no sé qué hacer. Me quedé por aquí. Y supongo que tengo que ir por aquí, ¿no? No sé cómo he llegado a lo del rey sin nombre. Que estoy mandando esto. ¿Qué me meto por aquí? Eso está de decoración. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me podría ir? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué es este personaje? ¡Oh! Espérate, espérate. Fuera. ¿Esto era una invocación o algo? ¿Quién era este men? ¿Has revelado ya lo que va a decir ahí en el juego de perros? Se dijo en el chat. El Zequio me vendió. Pero no lo voy a decir. Un NPC cualquiera. Ah, vale. ¿Otra vez? ¿Por qué? Pasando de This Man. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, tío? ¡Qué pesado! Quería huir al final, porque ha salido dos veces. Ah, vale, perdón, 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 perdón. ¿Ya? Anda, qué bien, como rueda. Hay un enemigo arriba que los invoca. Vale. Ahora entiendo, pues me voy. Me voy del tirón. ¿A dónde va? Vale. Espérate que me gustaría coger mis cosas. Uf. Sal de mierda, tío. Bueno. ¿Quién está invocando? Ese es un normal, ¿no? A ver, si te calla un mes. Este era. Qué sitio tan raro. Ahora no podremos oír cómo aporreas el botón de rodar. No sé. Si os salen anuncios, ni idea, la verdad. ¿Qué queréis que descubra yo? Lo del malo. Está bien, no os preocupéis.
Porque voy una lanza a 500 metros. ¿Y para dónde voy? Para el Nonami. Por aquí. Es que lo sabía, tío. Es que me cago en mi perra vida. Digo, mira, uno tiene que haber escondido. A lo poco. Venga, ven. Ven si quieres, yo ya para allá no voy. Me da tiempo de coger la... Me cago en todo, tío. Qué listo soy, eh. Mira, ven. Mira, cómo pega. ¡Ah! Espera. Mañana me voy a reír con el Elden Ring. Fuera de aquí, hombre. Aquí no hay nadie. Aquí tampoco. Es que no me fío, ¿sabes? Como es lógico. No sé a dónde voy. Míralo ahí. Lo desgraciado esto. Soy rica en bombas, así que... Y el cuellito. Y el cuellito de... ¡No! Espérate, espérate, espérate. Ay, que quería rodar y no he podido. Cagüen. Me acaba de hacer un anuncio pequeño tipo banner. ¿Qué es eso? Ah, vale. Si a mí en el del fake también me sale. Tengo que ir corriendo. For this shit. Mira, déjame en paz. Debo tiempo para tus tonterías. ¿Te importa? ¿Y el otro me sigue? Ah, claro. ¡Que voy a perder mis armas! ¡Me cago en todo! ¿Qué? Ah, ya está. Susto. Otra vez, caminito para adelante. Te ha hecho la cobra más. Ay, pesadilla de gente. Bueno, aquí me maté yo. Oh, tío, otra vez. Mira. Ay, mira cómo lo he visto. La madre me echó. Que no, lo quería marcar y no podía. ¿Qué hace? Fuera. Oh, bueno, al menos. Si es la cobra, ¿eh? Que venga uno nada más. Espera, qué broma, espera. Quédate. Bueno, ya está aquí todo mis panas. Me gustaría coger mis almas. Y ya ahora hablamos, ¿eh? ¡Oh! ¡Espera! ¡Otra vez no! A esconder, ¿o no? Que se me ha empezado.
¡Otra vez! Bueno, al menos he llegado aquí. Bueno, ahora las cojo aquí. Fantasma en la carretera, que me maté yo. ¿Qué me está pasando con toda esa gente? Me están reventando. De momento la no hit no rula. Spring. Pero pesado. Voy a matar a esta persona. Vale, me doy una huertita. Porque ahora viene su primo segundo. A ver. A lo mejor no sabe dónde estoy. Mejor, me voy. Pesado, soy tú y todos tus compañeros, de verdad. Oh, se me enseña, a ver. Pero que tienes vida todavía, venga, fuera. Pesado. Me da miedo que se levanten las cosas esas. A mis cosas. Me voy a hacer rica aquí. Buenas. Pues ya no puntuas en esta puerta. Puedo ir del tirón también. Que son súper pesados. Pero acumular enemigo no sé si es lo mejor para mí, la verdad. ¿No te da? Eso es. Que venga. Ah, no viene, ¿no? Eso es. Ya los tontos estos, de verdad, ¿eh? Ah, me voy. Que me voy, paso de todos vosotros, es verdad. Es que me da igual. ¡Ah! ¡No me deja pasar! ¡No me deja! ¡Ay, qué masacre! Ah, pues sí, pues puedo pasar. Venga, pues lo que sea. No, por ahí no es. ¡Por ahí no es! ¿Y por dónde es? ¿Es por ahí? Venga, por aquí. Corre, corre, corre. Ah, lo que sea, es que son tan pesados. Y por no hacerlo otra vez. ¡Me voy! ¡Ay, no! Me cago en todo. Voy a venir. Mira, bueno, pues... lo que sea, ¿no? ¡What! Lo que sea esto, por lo visto. ¡Que no te veo! ¡Que no te veo! Me cago en todo, tío. No se vale porque no veo al enemigo. Me va a reventar. ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Me dará un viaje de alma o algo? Ya está. ¡Venga ya! O sea, está vacilando, tío. ¿Alguien más? ¿Alguien más viene? Oh. Estoy agobiada. Bueno. Toma titanita. Muy bien. Está bien. Bueno. Me encantaría encontrar una hoguera para no tener que hacer todo esto de mierda otra vez. Vale, por arriba, ¿no? Porque aquí aún no puedo rodar. Ah, pegaba menos porque voy yo con el escudo. ¿Y ahora esto qué es, tío? ¿Me puedo ir a la mierda o algo? Claro. Bueno, vamos ahí. Por lo que sea. ¿Me sigo o no? ¿Qué es eso?
Que igual te pega un tortazo, pero como que un juego será para ti. A ver, choca, ¿no? Puedes pasar lo que va a suceder a continuación. De las titanitas, pero después de un par de ciclos sano. Hay título. No venía por ahí, me coló. No tengo ni idea de qué estáis hablando. ¿Puedo ir por el otro lado? Es necesario. Se ve que hay que ir para allá. No hay más. Bueno, aquí había un bicho, pero claro, yo no he tenido tiempo de ponerme. Estaba huyendo. Como te hagas todo el camino de nuevo. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¡Oh! Espérate, esto pega, esto pega, esto pega. Esto pega duro. No sabes subir escalera. Lo probemos. A ver. ¡Oh! Espérate, espérate que esto pega, esto pega. Hermano, espera, espera, espera. Te voy a desmarcar, ¿sabes? Fuego. Oh, espérate. No, 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 no. Me está haciendo esto. Pero bueno, mátalo. Oh. Vale, esto es una mierda de matar. Sí, cuquísimo. No sé, me voy a poner aquí. ¿Te importa salir de la escalera? Espera, que nos vamos. ¿Y ahora hay un dragón? ¿Qué es esto, tío? Puedes correr. Tío, se voy a hacer porque, madre mía. He querido coger un objeto. Pero que. No, no veo yo esto. ¡Corre! Es paliza tremenda. ¿Qué esta mierda de DLC, tío? Por aquí, Creo que por aquí. No es DLC. ¿Y qué hago yo aquí? El DLC es peor. Veis, momento. Fue conseguido. Al tonto se me lo cargó flechazo como un rey. A lo mejor correr es peor que rodar. Momento, voy a poner la estufación. Las luces, por eso prendí en otro lado. Claro, ahora tiene sentido. ¿Qué
¿Qué estáis hablando de la ciudadanía? Oh, este color me ofende. Un momento. Me he cargado mi última funda. Qué feo el color, ¿verdad? Demasiado triste. Me gusta Osaka. Este. Ahí, bien iluminadito. Johnny Winters, muchas gracias. Yo lo que pasa es que estoy un poco perdida ahora mismo. ¿Lo qué? ¿Como un barrio pijo? ¿En la ciudad anillada? Bueno, aquí un poco lo mismo. La prueba de juego de perro tendrá a continuación el vídeo aislado. Quiero saber el lore de eso. Si hay un montón de vídeos de lore. A ver, Ezequiel tiene un vídeo que hizo de recopilatorio para que no tengáis que estar buscando las promos. Y está en YouTube, creo. Lo tiene anclado en Twitter, puede ser. No sé, si no, luego os lo pongo. Y salen ya promos anteriores para que entendáis un poco qué es lo que pasa. Porque si habéis empezado a verla ahora, no vais a entender nada, es normal. Con el recopilatorio veis y hay un montón de lore. Lo que pasa es que vamos haciendo. Que parece que no tiene lore, pero sí tiene sentido, tiene que ver, aunque parezcan cosas así súper locas. Este que ella lo estuvo explicando, que es un rollo así de dimensiones. Oh, qué guay. A ver, que me ha hablado también. Estoy escuchando ofertas de equipo y estoy abierto a colaboración a partir del 15 de marzo. Me encantaría aportar mis dotes de streaming. Ay, otro amiguito de ese 2V que se va. Uy, voy a recuperar todo, es que es más flipado. Ay, qué bien que os guste. De verdad, me hace un montón de ilusión. Llevamos ya tiempo trabajando en el lore. Y a ver, yo soy co-guionista. Aporto ideas, pero la idea entera es de Ezequiel, obviamente. Y es su universo, o sea, yo aporto ideas de trama, de ideas, pero la idea original es de él y él sabe lo que a dónde se dirige la serie, ¿sabéis? Yo añado cosas así de humor o me gustaría hacer un capítulo de esto, de lo otro, ¿sabéis? No, pero y la verdad que está muy guay. Y bueno, eso, acabo de hacer RT a Sendo, que bueno, está buscando ya equipito. Él empezó conmigo en S2V, súper buena gente, actor de doblaje. Sendo-sama se llama, por si le queréis echar un ojo. Y eso, ahora está buscando curro. La verdad que la vida de streamer es muy difícil. Bueno, de cualquier cosa así que no sea lo típico, es difícil. La verdad que está todo cada vez más hecho una mierda, da mucha rabia. Alejo. A ver si soy capaz. Mira, es que estoy harta de mi vida. Pero bueno, si no te importa. Me apuro. No sé si viene. ¿Este viene? No, este no me ha visto. Esta gente está de paseo. Ay, lo había pasado, pero es que me. No esperáis, ¿eh? Siendo la mongola. Ojalá este no estuviera aquí. Es que me voy a caer a la mierda. ¡Me voy a caer a la mierda, tío! No, me han matado. No hace falta tomar tu Becky, tu Becky. Claro, es que hay un capítulo que de ahí sale lo de la Becky malvada. Y empezó así como que la gente se empezó a dar cuenta de que había varias dimensiones.
¿De qué habláis? Ah, para medir, fueron bebés de pecho comprado con el Noname. Instalar el juego a mi primera partida. 40.000 almas he perdido. Sí. Estoy por irme a otra zona, no me puedo ir por otro lado. Es que estoy un poco harta, ¿eh? Podría ir recto. Podría ir recto y a la mierda. Vale. Buenos días. ¡Ay, no! ¡Esto es para atrás! ¡Claro! ¡Qué cagada! Estoy por matarme. ¡Ay, qué cagada! Me gustaría irme, la verdad. Está el caballero ahí esperándome, ¿no? Voy a trepar, porque sí. Tierra está aquí, ¿eh? ¿Es que aquí está lo del rey sin nombre o qué? Nada, aquí es donde maté a este. Había cositas que dejé por ahí. Esto da una vuelta tremenda. Tal vez no te apetece cambiar de arma, pero de la manera que juega hay una espada doble que seguro que te gusta. A ver, tengo bastantes cosas. Tengo esta, la de espadón de lazo de fuego, lo que pasa que siento que voy mucho peor con ella. No sé. Espadón de caballero de lobo también está guay, pero es que creo que al final con la que peleo mejor es con esta, porque me siento ágil y hace daño. Y también la tengo al más 10. Pero bueno, tengo muchas cosas, o sea. Gran hacha asesina de dragones. Hay cositas. Avanzo, ¿no? ¿A dónde avanzo, a ver? Estoy a nada del Noname. Pero ¿qué tengo que hacer? Aparte está de los dragones y todo, tío, es que me parece una locura, ¿eh? A ver, aquí hay cosas. Puedo intentar. ¿Por dónde es el dragón? Es que tengo que ir con suma paciencia, ¿eh? Hala, y está todo aquí. El sigilo es que no se me da bien. Le podría haber hecho una cosita. A ver, ven. ¡Oh! Me ha dado. La verdad que me da un poco de igual si me mata. Es que no tengo ganas de nada, la verdad, amigo. Porque ahora vas a salir de nuevo. Y el otro te llama de nuevo y esto es un mierdón. Y aquí va a aparecer otro main. O no es el mismo, yo qué sé. Te va a ir un poco a la mierda, amiga. Amigo, que sea. Estoy un poco cansada. Necesito una hoguera, la verdad. ¿Me está persiguiendo? ¿O está ahí parado? No está. Está abajo. Aquí hay un ascenso. Para aquí. Ya, ahora voy. Había hoguera. ¿Y esto qué es? ¿Pero esto es para adelante o es para atrás? ¿Dónde te caíste ayer al llegar? Vale, voy para arriba. No merece. Principio del mapa, estás. No, entonces no. Debes ir donde no. Ay, espero que haya una hoguera cerca de verdad, ¿eh? Hay nido verita. La zona es que me está un poco amargando la existencia. La otra vez la pude pasar, pero ahora no se puede. A ver, tonto de mierda este. Creo que voy a tener que hacerme a tonto y tontito. Me va a por mí, yo qué sé. Bien. Sí, venga, más gente.
Y ahora se esconde. ¿Será posible? Que sois todo muy pesado, ¿eh? Se esconde el tío. ¡Que me voy a morir! Tío, de verdad, ¿eh? Que me estoy agobiando un montón esta zona con los bichos asquerosos. 16.300. Ya, pero es que me quiero ir corriendo. No se puede. Me estoy agobiando muchísimo. Ay, estoy dando la vuelta y podía haber ido del tirón. Ay, mira, ya me ha dado los perra esto. No, el otro me persigue. Y aquí seguramente no me ha visto. No me ha visto. Está ahí. Bueno. Veía lo mismo. Ay, qué aburrimiento. Esto es el sitio de mis pesadillas, ¿verdad? Movimiento de mierda que hace siempre. Venga, ven. Venga, sí, vení todos. Total. Mira, yo queriendo tirarle una bomba. Sí, escóndete, que no te veo. Y ahora está aquí, todos sus puñeteros amigos. Ay, estoy agobiada. No, hay de uno en uno, ¿no? Toma, imbécil. Ven aquí. Me voy a curar por si acaso. ¿Quién más hay? Yo conté tres. Realmente solo hay dos. El mejor escondite. Fuera, hombre. Bueno. Y ahora aquí, tu tío, tu abuela. Todo el mundo. Ay. Ahora solo está grande. Bueno, mira. Bonitas manos. No sé. Aquí mejor luchamos, ¿qué importa? Espérate. Tío, no, por encima mía, es que no. Me ataca, yo qué sé. Yo no voy a parar de hacer mis cosas. Ahora bebé. Ah, qué pesado sois todo, me cago en todo. Ya está. A ver, ¿qué me da? La satisfacción del trabajo bien hecho. ¿Tú tenías algo? Ah, bueno. Y espero, por favor, no volver aquí nunca más. Aquí ni nadie. Bueno, aquí hay cosa. ¿Algún secreto? Ah, trepar. ¿Qué hay aquí? Nada, ¿no? A ver... ¿Se puede trepar por aquí? ¿Me viene bien o...? Puedo ir a ver qué hay arriba. Bueno, si es un enemigo me voy a ir para abajo. ¿Quién hay que escondido? Me lo gusta. Anillo de no sé qué.
Y ya está. Dime, ¿no? Bueno, no te caiga. Ya. Tranquilos. Voy a ver. ¿De qué era el anillo? ¿Qué he cogido? Es que se me ha olvidado. ¿Era una así o qué? No lo he leído. De farro. Resistencia al tallo. No sé. Al rayo, vale. Si ahí arriba le podías pegar al grandote con salto. Ah, vale. Pues sí. Bueno, este es el camino por el que tenía que venir yo, ¿no? Ole. Un poquito de daño me he hecho. Ay. Y aquí había cosas, o es que no recuerdo si eran enemigos que me traje yo. ¡Ay, qué bien! ¡No! ¡Me cago en! Bien, bien. Bien, todo bien. Todo bien en casa. Al tallo. Digo que el tallo. Me voy a recurar. Aprende una lección y es que o hago esto o lo hago. Esto sí tengo que pasar. Por favor, mira. Dejarme pasar. Ay, el dragón. Ay, el dragón. Necesito. Bebé. Que ahora se viene aquí. ¡Ay, Dios mío! Mira, es que como no, me voy a ir. ¿Dónde está la hoguera? Es por aquí. ¿Es por aquí? Me falta una hoguera, ¿no? ¿En serio? ¿Dónde me toque ir? ¿Dónde está la hoguera? Vamos a ver. No hay nada más, ¿no? No, eso ya es caerte. Pero es que hay un tío. ¿Qué pretendéis que me haga el tío? Ese es el jefe o algo. Yo necesito una hoguera. ¿Qué es esto? Pasando a la señora esa, creo. Bueno, lo que sea. A la derecha no es, por lo que sea. Joder, tío, es que me cago en mi perra vida. Vale, me voy. ¿Es aquí? ¡No! Es que me cago en mi vida. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Richard, ¿eres tú? Me estoy hartando, en el camino nada más. Es muy difícil y muy largo, Santiago Segura. Me suena que... Vosotros no tenéis ni idea dónde está la hoguera, Me estáis rayando. A ver, para que no llame a 30, tío. A ver. Ah, claro, es mejor desde el otro lado, por lo que sea. La perra esta. Bueno.
No deja nada. Ha levantado solo al de arriba, al de abajo, ¿no? Sigue el Elden Ring cuando termine esto. Estoy amargándome un montón. Es divertidísima. Es que estaba yo a los tíos, pero si por ahí nos vieran. Ahora sabes cómo saltarte al grandote si quieres hacértelo corriendo. Que en poca cosa no corra y busca por su zona, que está por ahí la hoguera, dicen. ¡Dicen! Gente tan pesada aquí. Bueno, vamos a pegarnos, ¿eh? Ven aquí, tonto. Estoy sufriendo mucho daño emocional aquí. Bueno. Siguiente. Venga, venga. Vamos, si te crees que me voy. El otro está ahí. Cuchillito. Venga, venga. Mira lo que te ha pasado. Y era el tonto este. ¿Alguien me deja regalo? Nadie me da regalo. Tengo que hacérmelo así porque si no es una mierda. Venga, el otro. ¡Horto! ¿Tenéis titanita o algo? ¿No? ¡Qué gente! Espérate. Mira, me voy. Paso. Pasando. Espera, ¿qué hace con el fuego? Me voy para adelante. ¡Uh! Casi la lío. Ahora me lo hago aquí porque es que. Paso, la verdad. He visto la boca por dentro. ¡Oh! Que me coge y me reviento. ¡Oh! Espera, 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 espera. ¿No te importa? Muerta, muerta. Estoy muy frustrada, estoy muy frustrada. ¡Ay! Me voy a otro sitio. Estoy harta. La hoguera de mierda, ¿dónde está? Ya, pero es que no veía las escaleras, entonces por eso me he ido para otro lado. Porque no me ha dado tiempo de subirla. Estoy súper amargada. Esta zona es la mierda más grande que he hecho en mi vida. Venga. A por la pavita esta. ¿Te importa que te pegue una paliza? Es pesada esta. Vale, ahí está Manolo. Me acuerdo. Dice que Coster no está. Me lo he mandado a correo. Esto son mis pesadillas, de verdad. Estoy en una zona de mierda. Me he amargado.
Me gustaría llegar al Noname, pero es que esta gente no me deja. ¿Qué hace? Tremendo subnormal. ¿Qué? Pero ven para acá, tonto. ¿No tenéis harto? ¡Fuera! No, espérate. La jirafa. ¿Qué hace? Me cago en tu vida, tío, de verdad, ¿eh? ¿Cuándo es ridículo? ¿Hay algo ahí? ¿Hay tetanita? Nadie tiene tetanita. Uf, que estoy amargada ya, ¿eh? ¿Qué zona más mierda? Trabé todo. A ver, payaso este. ¡Oh! Está violento, está violento. No, espérate, que me voy, ¿vale? Espera. Que me quiero curar. Me hace el cuello de la Betty Spaghetti. ¿Qué hay ahí? Bueno. ¿Qué dragón me voy a cargar? Ah, bueno, el del principio sí. ¿Dónde está la escalera? Que se me olvida. Una de las bases está. A ver. Por favor, que esté aquí. Corre. Corre con tu padre. ¡Corre! ¡Corre! No puede correr. Anda. Ah, no, es una estatua. Está bien. Está para el otro lado. Venga, más gente. A ver, les puedo traer. Molaría. Mira, este mierda. Espérate, que te voy a tirar una bomba. Pesadilla, tío. Que me voy a tirar, ay, ay, ay. Que me tiro. Espérate. Cuando hay idiota. Corre, pero es que corro y... Estoy harta. Están esperando. Estoy un poco XD. A ver si viene. No viene. ¿Realmente los tengo aburridos? Ah, no, están ahí, están ahí. ¡Oh! Pues no lo queda. ¡Oh! Que me peina igual, ¿sabes? Bueno. Whatever, me voy. Casi me muero. ¿No me está persiguiendo? ¿Por algún motivo? Ah, sí, sí, claro que te persigue. Coge esto, anda. Me pongo aquí y me tiro cuando venga. Me tiro mínimamente, ¿no? Ea, ea. Bueno. Claro, ¿eh? Bueno, this shit. Ay. Es que no... estoy un poco harta. A correr. Vosotros lo veis fácil, pero... espérate, que me voy, que me voy. ¡Ah! ¡Que me mato! Espérate, que me muero de forma muy subnormal, además. A ver. Mira, me voy del dragón. Esto va a ser lo malo. ¡Oh! ¡No! ¡Corre! ¡Corre por tu padre, por tu padre, por tu padre! Ya estamos llegando.
Whatever. Múltiples frasquitos. Ay. Necesito saber dónde está la hoguera, de verdad. Ya esto no lo voy a hacer más veces. ¿Dónde está la hoguera, tío? ¿Dónde está? Ay. Bueno, se hace lo que se pueda. Ay, 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 ay. Igualmente me da. Ahora, ¿dónde está? Ay, mal sitio, creo yo. Bueno, si no te importa, ahora te voy a marcar. Niño rey. ¿Quién es este tío? Me río, pero me va a reventar, ¿sabes? Ah, bueno. Muere. Es muy pesado. Es muy tonto, ¿eh? No sé qué. Richard se llama. ¡Y la hoguera! Tiempo cuarto. ¿Esto significa que en cualquier momento puedo sentarme e irme a la mierda? Ese es Ricardo, sí. Busca por aquí. Pues aquí me mato. Yo ya no sé qué hacer. Estoy hasta el chocho. Vale, yo me tiré por aquí. Ergo, por aquí no está. Aquí tiene pinta de haber más mierda. Bueno, si te ponen un mensaje ahí. Al menos tiempo para él. Quienes recorran la senda del dragón no deben hacer sonar la gran campana. No sé de qué me habla. Que la toque, dice. Vale, yo quiero una hoguera. Derecho. ¿Derecho? Me fío de ustedes. ¡Ah, sí! Está aquí. Estoy muy feliz. ¡Ay, lo que ha costado, Dios mío! Quiero llorar por una hoguera. Ay, el Elden Ring más de duro, ¿eh? Voy con bastante ilusión. Voy con 32.000. ¿Nos ponemos la ropita de Artoria? ¿Dónde estaba eso? En Pueblo Fantasma. Santuario sin llama era, ¿no? Nah, ya iré al patio. No hay prisa. Teletransporte, teletransporte. Yo no quiero investigar nada más, la verdad. Voy fatal el tiempo. ¿Dónde estaba yo? Es aquí, ¿no? ¿O aquí no es? No, aquí no es. Es, pero no es, claro. Lo del horno. Sí, el sin nombre voy... Voy mentalizada. Lo del horno, yo cuando quiera, o sea, yo ya me hice a este main, voy y enlazo si quieres, si no, no enlazo, ¿no? Tienes que ir al campeón Gundyr y hacer los caballeros negros. Me está dando pereza. Paso. Gasto dinero en otro lado. Me subo un nivelillo a ver si puedo. Ya. Ya es verdad, no había. Vaya mierda. Pues nada, no puedo ir de Artoria. Tengo cosas. ¿Qué estoy haciendo? Sí, tengo aquí 32.800 y para subir de nivel es 50.000, puede ser. Venga, sí. 49.000, 50.000, prácticamente. Vale.
Voy a ver si puedo subir el arma de algo. Puedo arma. Esta aún no puedo. Bueno, pues es la que quería subir. Vende objeto, a ver. Tengo que llegar a 50.000. Bueno, mira. Pues más o menos, ¿no? Aceptar. Vale. 49.800. Voy a venderle algo más. Pero creo que me faltan céntimos. Sí, me la vende, pero tengo que hacer una movida que es que me apetece una mierda, la verdad. Vender. Puedo vender. Tenía anillos repe. Ah, mira, tengo ropita repe. Que no me voy a poner. Uf, los guantes que me parecen todos iguales de base. Ni siquiera los diferencio. Mira, este, por ejemplo. Y. A ver, tenía dos. Este, por ejemplo. Peso. Ah, no son iguales. Uno es mejor, ya está. Creo que he llegado vendiendo la ropita. Sí, no. Pues no vendo anillo. ¿Dónde está loca? Loca. Vamos a la tierra intermedia. ¿Por qué me estoy tragando este rollo? ¿Qué me subo? Por otro lado, me hago pis. Así que me voy a subir vitalidad, ¿no? Sí. Vale. Y voy a meter al baño, no tardo nada. Pero es que me hago pis locamente. Como siempre. Ahora podrían salir los anuncios, pero como no los pongo yo. Ya estoy. Perdón por la broma, no podía aguantarme. Está haciendo un tiempo hoy, qué frío. Ayer tenía un calor. Y ahora ya de repente ha vuelto a bajar la temperatura. He de cerrar las ventanas. O sea, porque yo soy la típica de que se pone a abrir todo, que se ventile la casa. Y luego estoy congelada. ¿Qué preferís de qué? Esto no cuesta. ¿De qué? ¿De qué? Contarme. Ashen One. Ashen One.
¿Qué viene bien para el reino Name? Funciona con oscuridad, no sé, rayo, fuego o da todo igual. Excremento, todavía no sé para qué es la mierda. Qué caro primo ha entrado de repente. Rezar, vale, entonces no me gasto dinero tontamente. Me voy a comprar un de esto que luego no tengo. Ashen One, be short. Tengo todo el rato la canción esta del TikTok en la cabeza. Emotional damage. Todo el rato, tío, no se me va. Resistencia a rayos spot. Rayo en la primera fase. El Elden esta noche, yo lo probaré mañana. Con tranquilidad. Voy a poner. Vamos allá. Me voy nerviosa. ¿Dónde mierda estaba yo? Aquí, ¿no? Creo, campanario. ¿Estoy cerca ya del Nonami? Pues menos mal que ayer no seguí y me fui a comer, porque me imagino aquí me da un algo. ¿El resto? ¿O es por el patio este? ¿O qué? ¿Es aquí? Ojalá fuera aquí al lado. Tira la campana con una palanca. En el patio está un viejo conocido del DS1. ¿Quién hay? ¿Aquí? ¿Su cadáver? ¿O qué? El boss es darle a la campana. A ver, que me pierdo con mi existencia. Aquí hay una campana, voy y la toco, ¿no? Un poco rebuscado. A ver, dime. No quedará nada cuando la campana haya repicado. Vale, que me van a destrozar de una manera. Preguntas, sé que lo descubriré. El pavo va a venir aquí, ¿no? ¿Yo dónde lucho? En el pasillo ese. Yo la toco, ¿no? Bueno, no tengo alma ni... me da igual. Y la de esta está al lado. Todo fuera eso. A ver. Descubre. Pregunta. Nadie me contesta. A ver. Close your eyes. Va a venir un pavo, ¿no? Estoy ya asustada por vuestra culpa. Ay. Dragón de mierda ahí. ¿Quién viene? Ostras, que viniera volando como Superman, ¿no? ¿Cómo viene? Oh, qué he hecho, qué he hecho. En realidad me da igual. Mira, como ya me pasa el huevo, me puede reventar si quiere. Ya decía yo, digo, está todo muy soleado, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Pues... una escalerita o algo. ¿A dónde voy? ¿Salto de fe? Intenta muerte. Es cachondeo, es verdad. ¿Camino por las nubes? Es que me voy a matar, chavales. Bueno, ya ustedes, si me decís y me mato. Oh.
Pero esto salto súper fe. Ah, amigo. Esto si no te dicen nada, tú no te tiras. Ya, no tengo nada que perder. Nada que perder. El pavo este es un dragón. Voy a tener que ir a por el dragón y a por su madre. ¿Dónde está que te marque yo? ¿Dónde está? Está buen. Se esconde. Bueno, supongo que cuando me cargue al dragón aparece su prima en Pepitoria, ¿no? Espérate, que me voy a llevar. Me ha quitado mi bloque. Pues me meto debajo tuya, ¿sabes? ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, oh. Y yo, el momento de... Pero que este es el rey de la tormenta, no es eso, ¿no? ¿Y qué? ¿Y para qué me dices? ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Y yo? ¡Qué duro! Ya queda aquí. A veces salta... No tengo aquí. Vale, vale. Te va a caer. Ya. Es que no sé dónde estáis. No vas mal. Ahí, pégale. Aprovecha y pégale. Muy bien. ¡Oh! También me pegó. Claro, sí. ¡Toto! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¿Qué pasa, el pico? Te he dado un beso. ¿Tú que te vas a hacer ahora? ¡Guau! Nada, pero bien, vete. No está mal, vete. Que no veo, ¿sabes? Ojo, tío. La cero visión que tengo. Ahora, ¡ay, qué bien! ¡Navidad! ¿Por qué no le doy? Pues tal vez, joven, quiero calcular. Mira. Vete. Si vuela así sobre ti. Ya. Es porque lo haces. A ver. Venga. A ver, por favor. Pero este no es el difícil, entonces. No, venga, me han engañado. Pero tú, lo mejor es que le pegue en el cuello, ¿eh? No sé por qué le estás pegando eso. Ya, pues por. ¿Por qué lo he visto? Lo tenías ahí a huevo, pero bueno, no pasa nada. Bueno. ¿Dónde está? Se va a me veis detrás de una columna. Que yo estaba bien en las columnas. Ya, bueno. Pues bueno. No me deja. Venga, venga, el cuello. No apunta al pie. Me cago en todo, tío. Ya haces mucho menos daño en el pie, ¿no? Ya lo sé. Muchísimo menos. Aquí. Que inventárselo de pegar más con su muy bien, qué bueno. ¿Va a venir a pegarte? Muy bien, Rebeca, pues, muy bien. ¡Oh, tío, es que no lo veo! Bueno, ya me cago en vuestros padres. ¡Pero deja de marcar, tío, de arriba! Es que no le estoy dando. Muy bien, Becky, aquí. ¡Ay, no lo puedo creer! Me estoy frustrando. Vete lejos. Me voy. Y lo suyo es que te vayas corriendo, ¿vale? Cuando haces eso. Ay, que me queda poco ahí. No pasa nada. Ahí, Pero tío, que no le doy. Espérate. Muy bien, la has dado ahora. Sin querer, pero la has dado. Yo qué sé, te voy dando las patas. No le des las patas, que son una mierda. Y te... ¡Vete corriendo! ¿Y qué hago? ¿Corriendo? Es que has corrido hacia el lado, tienes que correr directamente hacia adelante, ¿vale? Es que tu último es. Ya. ¿Dónde está? ¡Oh, que no lo veo! Pues tú crees que... ¿Tú no piensas que lo estoy intentando? Venga, al cuello ahora. ¡Oh, tío! Mira que no le queda... ¡A la cara! Que no estás... ¡Ah, no estoy al lado! ¡Que no veo la distancia! Ya lo veo. Y él sí me ha visto. Ostras, tío. Entonces este no es una nave, ¿quién es? El rey de la tormenta, lo pone ahí. Vale. F. Rebeca, lo hace espectacular. Arso, Rebeca. Es que no lo veo.
Es que no me puedo acercar todo el rato. El tema es que la cámara aquí es una mierda, eso es cierto. Es que yo lo estoy viendo aquí, le estoy dando y resulta que estoy... Lo sé, pero ha estado muy cerca, Becky. Está muy bien. Ahora no lo voy a hacer igual. Becky, las primeras veces siempre se deja de rayarte, quédate pegado a su cabeza. Ah, Rey sin nombre en la segunda fase, claro. Tío, ¿para qué dice nada? Pero que yo lo veía venir, o sea... Ya, pero... Que tenía dos fases. No pasa nada. Jope. Y cumple ahí alguien. Siempre hay dos. Siempre. Pasando. ¿Esto es mío? Sí, tus armas se quedan ahí. Gracias. 75. Ya, hombre, a ver, ¿tú qué te crees? Me lo he gastado todo antes de venir, ¿no? ¿Qué, todo chachi? Sí, ya está. Vale. He enviado la caja, es lo que te dije, es que te estaba rayando tú, me había rayado a mí, pero está todo bien. Es que era lo suyo, enviarlo a la caja, ya está. Y la dirección, todo chachi, ¿no? Por favor, quiero pegar. Y me van a pegar a mí. ¡Qué sí! ¡No! ¡Jueguito! Ya, muy bien. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estáis? Tío, no voy a poder por... Tienes que pegarte, Ricky, tienes que pegarte. ¡Ahora! Pero si estoy al lado, tío. ¿Qué está dando? Estoy al lado. Y ya no sé dónde ponerme. Pero está pasando algo raro, ¿no? Sí. Ah, Becky, esto era lo de correr. Cuando salga volando así hacia arriba es correr. Estoy rayada, pero no la hago nada. Es que no le doy. ¿Ve? ¿A qué le he dado? Otra vez. Ya, pero estoy por entrar y salir. Pero... Venga, ahora lo tiene aquí al lado. Mira, al lado. ¿Ves? Sí, al lado. Vale. Pero no te pongas así generalmente, o sea, porque no te ha dejado de otra manera, pero... Lo suyo aquí, ponerte bajo el cuello. Bebe, ¿ha visto? Justo bajo el cuello la hace más daño. Para mí, ¿no? Espérate. Es que la cámara en este. Entre que no hay nada. Ya, es que aquí, bueno, le puedes pegar las patas si quieres, pero te va a llevar mil años. Bueno, pero le doy un poco. Ya, vale. Vete corriendo ahora mismo, corre, para adelante. Sigue. Becky igualmente me da. Ya es que tienes que verlo venir, cuando empieza a mover así las alas, pero claro, es que la cámara en este efecto es... Muy bien, estás haciendo genial. Muy bien, tranquila, de tranquila. Claro, lo malo que me llega... Ahora, pero acércate más. Bueno, que sea le damos golpe. Ya, corre. No lo apuntes a él. No, vale. A ver. Ah, vale. Entiéndelo. ¡Ocho! ¡Oh! Es una mierda. Ahí, en la cabeza. No. ¡Al otro! ¡Espera! Sí, no, es normal. Vete, no te rayes. No sé dónde curaría o algo ahora cuando se viene. Ah, mira, puedes pegarle ahora. Recuerda cuando está echando el fuego ahí, es el mejor momento para pegarle, ¿verdad? Pero claro, no calculas. ¡Oh, tío! Es que lo veo, pero no está al lado mío. Ya. Te ha dado dos veces. Muy bien. Muy bien. Ya, lo ha bien. Te caliento las patas. A ver si ya... Cuando veas que mueve. Se mueve mucho. Oye, tío, que no veo una mierda. ¿Te importa? ¡Vete corriendo! No, ya te da, no te doy. A ver, ¿dónde está? Tú, Becky, deja de intentar atacar al aire y espérate a que la cabeza esté en el suelo. ¿Te entiendes? Espera. Ya casi te lo veo. Ahora, pégate ahí y a pegarle. ¡Ay! ¡Bien! ¿Le he matado? Bien, segunda fase. Y ahora, este está loco y llevo cuatro esto, ¿no? ¿Es tu segundo intento? Está muy bien pasar el segundo intento. Está muy, muy bien. Bueno, el peluco. A
Ahora esto pega de loco, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y ahora va a tope con él. Mira yo. ¡Yo solo quería bailar! Yo aquí en modo mi cuerpo pide salsa. Bueno. Va loco, ¿no? Bueno. Me gustaría... Espérate. Uy, me gustaría... ¡Te lanza una ola! ¡Un tsunami! ¿Qué estás haciendo? Tomarme un esto. Ah, vale. A ver si... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, yo no. Hola, amigo. A aprender un poco, porque venga. Ya, vale. Ya. Oh. ¡Oh, me empaló! ¡Aprendió! ¡Lesión aprendida! Ponte muy cerca de este tío, generalmente, ¿vale? Ya, ya. Ahora no era el momento, por lo que sea. ¡Ah! Muerta. Es un chico pispireta. Me da mucha rabia el dragón, tío, no veo. Lo sé. Entonces, si fuera un terreno, ¿sabes? Que yo pudiese... Prueba a ver si hay algo... Un momentito. ¿De qué? Si hay dos manos... ¡Oh, no! ¡Mis 76 años! Sí, y si pegas así... Es más hacia arriba, en verdad si llegas más alto. Podría probar este a lo mejor, no sé, estoy probando qué tipo de ataque le podría venir mejor para pegarle en el cuello. Sí, hay que para curarse. No te puede curar enseguida, pero bueno, es que digo, ¿en qué momento me curo? ¿Quieres darle tú un try? Bueno, voy a ver si consigo hacer algo. Son las 3 menos cuarto ya. Sí. Lol. Mira, mira, ¿has visto eso de ahí? Hay una luz ahí abajo. Ya, vale. Ya, hay un montón de cosas. Ah, vale, lo he visto. Sí, mi primera cosa fue... Voy a tirarme. ¡Hey! ¡It's a me, Sumerio! El Jordi lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho ese imbécil? Dice, oye, yo no veo a la gente tan horrorizada cuando mueren sirios, iraquíes o afganos. ¿Será porque esta vez es un europeo y careta de miedo? A ver. ¡Ya, mierda! Nunca se me da bien esquivar viendo por esa parte. ¡Ostras! ¡Oye, mira! Le he dado toda la cara. Estaría guay poder hacerle pupita. Mira, es que es pegarle en la cabeza. Mira el imbécil, mira el imbécil. Aquí pegado, pero un poco, porque es gente. Estaba viendo a Robert Patch. No veo, no veo. No lo podéis, tío. Papá, te tengo acorralada. ¿Ves? Si te pones aquí justo bajo ay, su cuello. No, 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 no. Tío, ¿me dejas hacer la segunda parte? Claro, no, 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 no. Solo... ¿Sabes? Para mira, la cosa es ponerse aquí en el cuello. ¡Ah! Y es muy fácil. ¡Ostras! Bueno, mira. Jordi mete un tajo y aparte echa en sal la herida. Que me voy a hacer de comer un segundo. Me vale. Hace una ensalada y me... ¿Puedo hacer tries yo mientras? Todo tuyo. Este tío siempre es difícil, así que bueno. Pero vamos, que me da bastante igual porque sí. Es por hace tiempo, ¿sabes? ¿Qué? No, que es por hace tiempo que al Elden Ring, porque ya esto está aparcado. Bueno, pero... Ya vamos, es disfrute. Ya, me dejas. ¿Me dejas? Rebeca me acaba de dejar. Está obsesionado, o sea, la pava, le digo, te voy a ayudar a no sé qué. Y se pone a mirar a Robert Pattinson, una foto de Robert Pattinson, ¿sabes? Puede haber mayor desfachatez en la tierra que... Oye, te voy a ayudar con esto, mira cómo te ayudo. Y que la tía diga, no, Robert Pattinson. Vale, quédate aquí, imbécil. ¡Ah! ¡Me ha quemado! ¡Ostras! No sé que me quemara ahí. ¡Ah! ¡Ah!
¡Hombre, lo esquivó! Nada, es que el ataque no es. ¡No más! Se ha quedado pillado ahí y me ha rayado eso. Me puede matar ahora, Me ha matado. Si te acaba de dejar, puedo lanzarte ficha. Dale. Bueno, entonces especial 24 horas para jugar a Elden Ring, ¿no? Real que esta tarde creo que no va a poder. Y yo, a ver, si soy sincero, va a estar jugando bastante gente a Elden Ring. No sé Bandai Namco la estrategia que ha seguido. A Power Bazinga no le dejan jugar. A Julen no le dejan jugar. Yo qué sé, a Chuso, sí, hombre, obviamente, ¿no? Estando en Red Bull, estuvo en el evento y tal, sí. A Juste le dejan jugar, a tal le dejan... No, entiendo que van eligiendo ellos como quieren, pero... Con esto no estoy diciendo por qué no me dejan jugar a mí, sino que... Es una ventaja para streamers grandes el hecho de que puedan jugar el día antes, que flipas. Pero Juste no es un streamer grande. Como tiene nombre yo así, Juste sí lo es. ¿Cómo la tía no le da nunca si está justo debajo del cuello? ¡Ah! Estoy muerto. No, no estoy. Ah, lo esquiva siempre. A ver, venga, no hagas cosas raras. Joder, ¿no lo estoy ni aturdiendo un poco? Ninguna de las veces. El frío también. ¡Ope! ¿Te vas? Podría haberle atacado y haber resuelto ya. ¡Eh! Estoy muy lejos. Pero me ha hecho. Lo bueno de tener preinstalado es que el icono de la barra de Team brilla en amarillo. Es un recordatorio constante de que lo tienes, pero sí, básicamente. Hoy a las 11, era a las 12, ¿no? A nosotros no ha llegado la clave todavía. Bueno, vamos a ver qué tal se me da. Yo creo que muy mal, pero bueno. Acordaba ese ataque. ¡Ah! Uf, ha estado cerca, ¿eh? Me iba a tener que dejar. Me iba a tener que dejar pronto, de todas formas, ¿sabes? En plan morir, pero bueno. Qué rabia. Zekio, no lo mate, Zekio. No lo iba a matar, leche. Si me iba a dejar ya morir. En plan, voy a hacerle un dos o tres golpes más y a dejarse ya. A mí me dieron la clave ayer a media tarde en Instagaming, pero ¿cuándo lo reservaste?
Yo es que, claro, lo he reservado recientemente. Entonces, claro. ¡Ah, ya lo tengo! ¡It's coming! Justo acaba de llegarme. Justo acaba de llegar. Que el asunto... Oye, ¿Rebeca ha ido a ver a su amigo? ¿Rebeca ha visto a su amigo el del tejado? El juego en principio sale a las 12 de esta noche. El tema sencillamente es un poco como lo de favorecer, ¿no? A los streamers grandes y tal, que van a poder hacer el directo hoy y mañana pues otra gente, ¿no? Sé que es una mecánica habitual. Por un lado no me quejo, por el otro es que me da rabia porque digo, tío, en un juego de este tipo yo es que no quiero ver nada. Quiero experimentarlo por mi cuenta. Y claro, es como, me gustaría ver a Chuso, me gustaría ver a Juste, me gustaría verlo jugar y tal, pero no voy a hacerlo. No pienso hacerlo porque me quiero aprovechar el juego por sí. ¡No he visto el tejado! Y no se ha hecho lo de allí tampoco, por lo que veo, ¿no? Ha venido aquí directa y ha dicho, pues, al jefe. Está, sigue estando muy por encima esto. No sé. Quería sangre y pasaba de darse un paseo por placita. Y para qué mentir, el chat también lo quería. A ver cuánto tarda. No sé ni qué está haciendo de comer, la verdad. No tengo ni idea de qué está haciendo. Voy a hacer otro try. Ya veréis que en mi partida, cuando vuelva, cuando haga yo esto, me va a super humillar este tío. Una humillación sin precedentes. ¿Qué les cuesta poner una cámara más amplia que se ponga en alto para estos momentos? ¿Qué les cuesta? ¿Qué pasa, Rebeca Virse? Pues bien, aquí, jugando con el bicho. Se va volando, vámonos. Podría haberlo hecho antes, pero entre que me ha pillado en cierto combo y que ya estaba yo diciendo, escúchame que me lo paso, si me voy a parar. Ah, casi te lo pasa. Sí, he estado relativamente cerca, pero no, tampoco. No lo he hecho tampoco muy bien. Tío, ¿dónde está tu cabeza de mierda? ¡Ah! Espérate, voy sobre seguro. No, ah. Es que odio cuando se queda ahí encajado. Cuando se queda ahí encajado en eso, me da muchísima rabia. Ahí sí te veo cómo lo hace con él. Vale. Espera. ¡Noah! Mira lo que le hace. En ese momento, si consigues hacer eso pegándole la cabeza, te acercas, te haces así y le haces el visceral. Estoy que digo, voy a comer, pero no tengo hambre. Oh, vale. Yo voy a elegir a... el samurái. Y Rebeca creo que quiere algo más tipo guerrero o el vagante. Que no es vagabundo. Estoy entre el héroe y el guerrero. Que al parecer vagabundo... Porque el héroe tiene un poco... El héroe, es verdad, el héroe que yo estoy también, sí. Ya, aparte que van chulísimos. Voy a concentrarme, a ver si me sale. ¡Ah! ¡Salió! ¡Uy! Mira, ponerte al lado donde no tiene la espada, esquiva. Podría haberle pegado el golpe y por tonto, por el querer enseñarte antes, no lo he hecho bien. Ya, mira, ve. Te acercas así. ¡Web! ¡Web!
y a pegarle en el lado derecho. ¡Web! Se hace un solo golpe. ¡Web! Se hace un solo golpe. ¡Web! Golpe. La cosa es saber cuándo dejar de golpearle. Mira, te acercas en momentos así y le haces eso. Te aprovechas. Un sorbito de Colacao, que es el juego del Colacao este, recordémoslo. Bueno, este pega ahí, muy fuerte. Y aquí va, para mirar. Vale, ahora cuando lanza eso, esto era. Esto era. Un golpe. No, muy mal esquivado. Ya está, ¿ves? Como esquives mal uno, es muy difícil ya que esquives el combo. La cosa es pillarle el ritmo, es tener la suficiente paciencia para esquivarla en el momento apropiado. ¿Sabes? Si tienes la paciencia para esquivar en el momento apropiado, te lo haces. Y el dragón, ponerte bajo su cuello y atacarle. Mira cómo este hace el ataque hacia arriba, la espada. Si haces eso, Becky, le haces daño de esa manera, ya está. Dicen de ir a miserable por el tema de las stats y tal. Clase héroe, supongo. Yo me voy a hacer a Guts, ya que el editor de personaje está muchísimo mejor. A Guts de, el de Berserk. Ah, sí, sí. Yo no sé si crear un personaje basado en algo. A Levi. Hago un tío súper chiquitito. Dale, igual. Levi Ackerman. ¿Sabes? Lo hago súper chiquitito. Dale. Con muchísima destreza de y mucha velocidad. Sí, empieza de samurái. Podría llamarlo así, Levi Ackerman. Yo me voy a hacer a mí. Para luego ponerle un casco. ¡No, sin casco! Que vaya a ver. Es verdad, Rebeca. ¿Qué pasa? Que te pierdes cositas. ¿De qué? Porque vas con la prisa, quieres sangre. Pero esta mierda. ¿Ya aquí ves? Sí, pero hiciste eso. Sí. Me mataron. ¿Qué? ¿Hiciste esto? ¿Qué hice? ¡Ay! Esto lo vi, pero. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Es que quiero que veas a... Quiero que veas a alguien. Alfa. El Papa está en Dark Souls 3. Bring me the Pope. Quien haya estado esta mañana en el streaming, a ver, es hora de que hable. Subo yo, le voy a enseñar. La gente dice que es Robert Pattinson. Yo creo que es mucho mejor que Robert Pattinson. ¿Y eso qué es? ¿Mucho mejor que Robert Pattinson? ¿Quién es? What is love? ¿Lo haces tú? ¿Quieres tomar? Ah, que es peleita. ¿No sabes? ¿No reconoce? No. ¡Oh! ¡Es un caballero de Havel! Espérate que... Esto no quiero que lo haga. ¿No? No. Vale, me voy. Voy a entretenerle. ¡Ey! Vale, en verdad no quiero comer. ¿En serio? ¡Qué bailo para ti! Voy a coger lo que estaba aquí protegiendo. Eso sí. Losa de titanita. Hoy va, para llevar al máximo. Para llevar al máximo el arma. Pues ya tengo dos. ¡Toro, toro! ¡Vale! ¡Ostras! Javi lo ha dicho. ¿Havel? Ha flipado, no sabía que estaba aquí, Mira esos moves. Yo quiero, pero no me lo dejas al lado. Toma. No, espera. Toma. Que necesito poner bien el cable. Ay, venga, poniéndome en el cable. Por Dios, te quiero, me va. No me han dado ni un solo golpe con este. Venga, ya, tranquila, pues, por Dios. No, no, venga. Me pongo tranquila. Vamos, Rebeca. Ahora voy a comer yo. He dicho que es... macarrones de mi mamá. He dicho que es un caballero de Havel, no que sea Havel. ¡Ah! ¡Que me destroza! ¿Tenemos un plato, entonces? Sí, llévatelo. Ya tenemos el código del ring. ¡Oh! Espérate. Oh, espera, que es broma.
aturdido. Y él también me aturde, él también me aturde. Aturdida me deja. Ay, bebe. Ay, dos golpes me está dando. Y se está convirtiendo en qué. Oye, tú no te cargas la armadura, ¿eh? Bueno, se vuelve, no pasa nada. ¿En qué se estaba convirtiendo? Se le pone un extra de armadura. Vale, que estoy aquí cuadrando porque esta tarde me voy a ver la ropa. Bueno, sí. Por aquí no es, ¿no? ¿Dónde irá? Estoy muy perdida. ¿Dónde estoy? ¿Por dónde era? Estoy perdidísima. ¿Por aquí era? Ah, por ahí. Tiempo de llamar a nadie. Buenas. No sé si se convierte o qué ocurre, pero bueno. No veo. Sencillamente no veo nada. Ay, no, era por arriba, era por arriba. No le da tiempo de invocar a Paquito. Por fin, que aquí hay todo. Esto no es. Es por aquí. Vale, está la cosa hasta que rueda. Pesadilla, tío. Mira cómo está esperando. Espérate. Que en verdad, bueno, si quiere quedarse ahí, yo qué sé. ¡Ah, que lo he tirado! Muy bien. Me ha tomado un refresquito. ¡Oh, refresquito! A veces digo cosas tan raras que se me olvida decir cosas normales, de verdad. Puede ir despacito. Y le hago una mierda. ¡Oh! Él me pega más fuerte. Me pega más fuerte siempre. Con paciencia. Bueno, el Dark Souls 1, si te daba una vez, a la mierda. Pero no tenía tanta vida, ¿no? Otra vez que te da. Y otra vez. ¿Me puedes dejar pegarte tremenda paliza, por favor? Espérate. Y vamos por nada. Ojo, tío. Se vuelve loco, ¿eh? Debería usar el arte. El arte de mirar. (Risa)
¡Ay, ay! Que me he confundido, hombre. Qué violento es, ¿sabes? La Roca Johnson vs Becky. Bueno, da igual, será que quita. Es lo que me apetece hacer hoy, en realidad. Si me hubiera echado 4 me hubiera curado, pero claro, cuando veo una oportunidad... me entran unas ganas de violencia. Y otra vez esta mierda. ¿What? Espera. Una en verdad se quiere ir. ¿Qué importa? He gastado esto, súper tontamente. Bueno, uno. Y ahora he gastado otro. Pues necesito la seguridad. What is love? ¡Que me da! Claro. Tío, qué mal lo estoy haciendo. Qué mal el Havel, ¿eh? Bueno, no es Havel, es uno con su traje. Qué rollo. Alegría. No voy a curarme. Me subo. ¡Pero será posible! ¡Será posible! ¿Qué está pasando? Ay. Bueno. Espérate, que no veo. ¿Cómo me ha dado, eh? Visto y no visto, cabrón. Puede venir. A ver, si me deja irme. ¡Ay! Trepa. Parece tonta, venga. Por fin. Pero es algo divertido. Ya, pero entre que le doy y no. Ya me voy. Espérate, ven, anda. Me va a costar hacer más jave, ¿eh? ¡Ay, no! Espérate. Como te dé, adiós. Vale, estamos bien. A ver si logro hacerle algo, por Dios. Espérate, que ya se me pone chulo. Lo bueno es que no ataca mucho.
Ya, vete. Hay que saber irse. Y yo muchas veces no lo manejo eso. ¡Ah! ¡No! Espera, que me da. Con tranquilidad, por favor. Vale, espérate, que era una broma. Paso de todo, me voy a beber todos los gestos que pueda. Porque... ¡No! Vale, ¿te importa? Voy a tomar otro. ¡Cagada! ¡Ay! ¡Por curarme tanto! ¿Qué me está pasando? No. Me he hecho la primera... le he echado dos try. Y me he hecho la primera fase. Ya está, y me queda hacerme a recién nombre. El Javier me está reventando. Es muy difícil, ¿eh? ¡Vale! Más fácil me dan una pared, ¿ya? ¿Qué dices? ¿A ti te costó? Trampa acá que tú no sabes. A ver, no sé, no recuerdo que me gustó mucho. Alguna vez me ha matado, obviamente, pero... Me ha matado unas cuantitas. ¿Y si no me mata el escenario? A ver... Bueno. Y aquí hay agua. ¡Mi agua! A ver. Gestión de estamina, Becky. Que da mucha vuelta, Becky. ¡Oh! Giro inesperado de los acontecimientos. Que yo solo me quiero ir por aquí. Y se ha matado. ¿Eh? Que se ha tirado solo. Ah, la rueda esa, ¿no? Otra vez, estoy ya de los nervios con el Javi. A lo mejor a ver lo puede matar la altura. ¿De qué? La altura. Ya, que lo podría tirar, ¿no? Con altura. Están metiéndole... Es que hoy pasa todo. Rusia, Elden Ring y ahora Rosalía saca la canción. La gente criticándola porque al parecer se pone a hacer freestyle. Y no se le da bien hacer freestyle, al parecer, por lo que dicen. ¡Ole! ¡Oh! ¡Ten paciencia! ¡Quedándole a esquivar! Lo estoy haciendo muy mal. Sí. Lo estoy haciendo muy mal. No sé qué me pasa. Me estoy agobiando con Javi. ¿Javi tú? Increíble, tío. Pues si no me sale, me veía lo de... El Principito. Esta me está dando dinero todo el rato. Mira. Volarás. No, pero el anillo ese ya lo tiene de Rebeca hace tiempo. Claro, el de Sonio ya lo tienen. Ahora, el otro de this shit. Tirar a lo loco así hacia atrás, no me acuerdo dónde es. Ojo, tío, que me escuchan de oído también. ¿Se ha tirado? ¿Se tira solo? ¿Qué cosa? Ay. ¿Qué? Voy a poner a descargar el de mi canal. Oh. Mira mis cosas. ¿Mis cosas? Becky, da mucha lástima, por Dios. Ponte más cerca y le das al R1 directamente y ya está. Ahí, ya. Dale. ¿Aquí? A este. No, pues no te voy a hacer el... Y esto le da la patada.
Espérate. Ay, que era una broma. Right, bro. It's a social experiment. Pero tío, es que no para de hacer esa mierda todo el rato. Vale. No te enfades, hombre. ¡No te pongas el rocoso! Espérate, me pega patada, me pega patada. Y otra vez. ¡Oh! Esto es una cosa muy chula. A ver. Y él me ha hecho otra cosa chulísima también. Me está costando muchísimo el jave de mierda. Te noto algo así distinto, ¿verdad? Algo así distinto. Voy a intentar tirar uno, ¿eh? Estoy de los nervios ya, ¿eh? Mira, ni sigilo ni mierda, fuera. Pero. Ya está cosa. Hola, buenos días. A ver. No tiene la suerte otra vez de que se destroce solo. ¿Sí? ¿Entonces yo que estaba escuchando? Ahora manda las armas. Vale. Ay. A ver, vamos a pensar. Me está poniendo muy nerviosa este tío. Voy a poner mis cosas. Vamos a intentar tirarlo, ¿no? Vente, anda. ¿A que me caigo yo? ¡Ah! ¿Cómo duele? Y otro lo va a tirarme. Espérate, que me voy, que me voy. Te lo juro, que me voy, espera. A ver, de mierda, tío, tírate ya por ahí. No quiere caer por la escalera. Yo me voy a quedar aquí. Y si tú te quieres caer, decisión tuya. Oh, cómo me ha dado. Bueno, ya se te ha roto tus cosas. Espera. Es que me da siempre, me da. Sí. No sé, no te va a caer. Es un poco difícil tirar, ¿eh? Estoy harta, no puedo hacerme este tío, no puedo hacerlo. Cago en su perra vida. ¿Cómo te lo haces a Javi? No
Y Clau, acabo de realizar una red. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Estoy aquí varada en la arena, llorando. Porque no me atrevo a hacer más hábil, o sea. No sé qué me pasa. Buena. ¡Y Clau! Te ha hecho una raid, Clau. Muchas gracias, sí, Clau. Sí, ya le da la gracia. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué haces? Te lo cargas todo. Perdona, Becky. Lo que tienes que hacer, Rebeca, que parece nueva, tienes que pedirle por favor que se mate. Como este, ¿no? Claro. Está haciendo su estrategia de no hit, la Becky. ¿El qué? La estrategia de no hit. Oye, yo me iría de ahí. Que se cae solo, espérate. Si no, pues me lo cargo yo a... Aburriéndole. Normalmente se tira. Ya, lo he visto antes. O sea, todas las veces se tira. Ahora no... ¿No quiere? ¡Ay! No me ha dado fuego. No me ha dado... Súper pesado, tío. ¡Ole! Esta vez lo he matado yo. El Javi me tiene hasta el chocho ya, de verdad. No soy capaz. O sea, no sé qué me pasa. Yo sí lo sé. ¿Lo qué? Es que no te va a gustar que te lo diga. ¿Qué ruedo? Sí. Vale. Entras en pánico. Sí. Cuando solo tienes que pulsar el botón de rodar una vez. Por cada vez que vayas a rodar, Rebeca. Ya. Es difícil. Que a todos nos pasa al principio, ¿sabes? Que no te rayes. Demasiado bien lo hace, Becky, encima haciendo eso. Solo es que tú misma te dificultas a ti las partidas, ¿sabes? Es como... Si solo controlas eso, el no. Rodar, estarías muy, muy bien, tío. No, pero esto va poco a poco, a buenas horas no, o sea, lo irá corrigiendo poco a poco y ya está, ¿sabes? Te voy a desmarcar, me voy a venir para acá. ¿Qué quieres? ¿Te persiga aquí? Sí, mejor lucha aquí. Por si se cae, yo qué sé. O intentarlo, ¿no? ¡Oh! ¡Ay! ¡No! Muy bien. ¡Dios mío! De verdad, ¿eh? ¡Qué agobio! ¿Tiene el arma más pesada del mundo? ¡Buah! Está curado. Es que ni siquiera corre. Va súper tranquilo. Ah, mira, ahora se endurece. Sí, ya. Hace por eso. Si no lo había hecho antes. Pero... Lo ha hecho todas las veces. Luego da una vuelta y se le rompe. ¡Mira aquí! ¡No! ¡Mala decisión! ¡Mala decisión! ¡Fuera! ¡No! Becky, intenta girar una vez cada vez que gira. ¡Ah! ¡Que me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Uh! ¡No puedo! ¡No lo puedo hacer! ¡Qué agobio! Me sigue agobiando un montón. ¿Cuántos intentos llevo ya contra el Javier de mierda, tío? Relájate, ve a por el rey sin nombre. Voy a ir a por mi Javier. Ve a por el F más uno de los F más difíciles de la saga. Y ya deja Javier para luego, ¿vale? Eres espectacular. ¿Por qué? No por ahora. Digo por cómo juegas y eso, ¿sabes? Que... Me bueno, flipa. Mira cómo me mato. Me ve, creo que sí. Tenemos rollazo. Ahí. Que hace sus cosas y se mata a veces.
No, puedes subirte a la escalera y pasar, ¿eh? Ya, ya eso lo intentamos. Es que me cogió y me reventó la otra vez. ¿Qué hice eso? Entonces tengo una actitud más relajada. Mira, ¿ves? Se tira solo. ¿Ha visto? Se raya y se tira. A mí no me parece fácil, Javi. Para nada, o sea. Estoy por irme de compri. Porque tengo ya 17.550. ¿Sabes que antes me mataron con 40.000? ¿Con 40.000? Eso sí que dolió. Puta loca. Mira, no voy a... Marito Javi. Me voy. Descende. A ver si viene. Hola. ¡Ay, no! ¡Descendí! Se mató. He matado a Javier de una forma súper estúpida. ¿En serio? Bueno, hechísimo, ¿no? ¿Qué tenía mi niño? Que tiene cuidado con las escaleras. ¿Tú qué, para allá? ¿O dónde me lo va a dar? ¿Por qué? No me da nada, porque se ha caído. Ya, claro, ya te has quedado sin los objetos que te iba a dar. Dijo nadie nunca. Creo que si vuelves, en plan de salir del juego, ¿sabes, no? Y luego vuelves. A ver. O mira por aquí, no sé si había algo. Creo que no, pero. Son mi hueso de unicornio. Pues yo lo he matado. Voy a la hoguera y vuelvo, ¿no? ¿Habéis hecho clip, porfa? Podría intentar tirar el racing, hombre. Del dragón, que se resbale y se parta la crisma. Podría intentar eso, Rebeca. No hace falta lo de la hoguera, a mí es que no me sale. Saliendo al menú. Bueno. ¿Qué has hecho? Pues me he ido aquí. Pues eso, dale a start. Dale a la derecha todo, a salir del juego. ¿Salgo y entro? Sí. A lo mejor sí ya sale, ¿eh? No sé, bueno, voy a mirarlo. Pues mira, ve yendo, no pasa nada. Ve yendo, por seguridad. Mira. Y si no, pues sales al menú allí, ¿vale? En el sitio, vale. No por ahí, ¿no? Ya, que me pierdo. Que esto tiene 40.000 sitios. Bueno. Ay. Me he hecho el clip. ¿Cómo vencer a Javi? Y este también se ha matado. Bueno. Aquí ni nada. Tiene que estar arriba, ¿no? Claro. Sí, Javi, con lo que pesa Javi. ¿Dónde lo encontraste, creo que? Yo quiero mi armadura. ¡Sí! ¿Ah? ¿Es eso? Fantasía. Son sus armas. Ah. Pero yo quería... Oye, no me han dado casi nada por matarlo, ¿no? No. Puto mierdongo todo. Porque es un chiquillo, en verdad. Es muy fácil. Muy fácil. Descendé. ¿Es aquí el anillo de viejo? El anillo de Javier ya lo tengo, pero no sé de qué. ¡Ah, mierda! Yo ya no puedo hacer esto. Bueno. ¿Qué es esta capa? ¿El qué? Ah, queso.
Mi loncha. Como una loncha de queso. Se no puedo fracasar. Ahí me voy al enlace de viajar. Santuario. Es un tamazo, nos pasamos el día cantándola. Como una lucha de queso en un sándwich preso. Este es no puedo. Es que es un temazo. 50.000 y algo tengo que dar. ¿Has visto eso? No, ¿el qué? Dar ojos a guardián del fuego. Sí, me han dicho que no. No, no, se me ocurra. Que me da otro final. No, no, que es como lo de sanar heridas. Me ha dicho la gente, yo qué sé. Pero sí, yo en cuanto lo encontré, dije, ah, para la guardiana, a ver qué me da. No, no ayudes a esa tía. Y supongo que... No, no me lo he hecho todavía, ahora voy. Ajá. ¿Tengo almilla? No, no tengo nada. Me lo fulo todo. Ashen One. Ashen One. Vámonos. Buenos días, Manolo. Se ha hecho ajuste. ¿Qué? Ajuste. A ver, ajuste, ya está. Ajuste es un tanque, no lo he visto nunca. Un grupo enorme, es un tanque, nota. Yo pienso a Javier y digo, ajuste. Cualquier día ajuste te va a dar una paliza. Realmente, porque es un tanque. Sí, me ¿Te imaginas una pelea entre Juste y yo? Una pelea entre dos personas que se mueven menos que un gato enyesado. ¿Tú te imaginas eso? ¿Cómo sería? Acabamos a los 30 segundos, estamos sudando. Y yo en medio rodando. Sentado, no le diga a nadie, voy esto, rodando. Nosotros dos sentados cada uno en una esquina, sudando. Espérate, ahora voy. Ya, sí, un momentito. Déjame a mí. El cenizo, en verdad, mola. Me voy a comprar estas cosas, hombre. Fracasar. Asher One. Buenos días. Pues la Asher One se va. La traducción literal de Asher One no sería el cenizo. Es lo que he pensado yo siempre, que debería llamarlo así. Pero el bueno, cenizo. No dejan, no dejan. ¿No cogiste un fragmento con eso de cenizo o algo de eso? Yo que sé. No. Me está confundiendo. No. Me ha costado llegar a mi último vuelo. Lo que no está escrito. Y... O sea, había 30 tíos, un gigante, y las cosas estaban que se mueven, los bichos estos, sí. Y un dragón. O sea, parece una broma. Bueno, hacerme a Manolito. ¿Qué haces, osito? ¿Qué te gusta romper cosas? Bueno, a ver qué va a hacer. Me tiene nerviosa el gato. Bueno, después de... de vencer a mi enemigo Havel. Mira cómo viene, me hace mucha gracia. ¡Buenos días! ¿Sabe usted? Por Dios, me dejo. Me gustaría saber dónde está. Pepito. Ay, es que me ha reventado. Con la puerta de los malos. Bueno. Vale. ¿Dónde estás? ¡Dame que te marque! Otra vez. Qué mal, ya estoy tirando la joven. No, es el tercero. Me repongo. No, estoy esperando. Ah, vale, que te es que es la hora de después de comer. Y después de comer puede ser para esperar a comer cada uno, ¿sabes? Sí. Voy al baño. ¿Tú te llevo eso? Vale, sí. Que es no que tengo que mear 80 veces al día. Si no, no. ¿Hago yo un try? Venga, dale. ¡Ah, un try! O sea, el primero casi me pasó la primera fase. El segundo llegué a la segunda fase, le hice dos rasguños a este. Y el tercero llega y me ha matado.
Empiezo en decadencia. O podría hacer a mi casa en vez de Levi. Cuando tú quieras. Es que y tú haces a alguien fuerte, ¿no? De tu personaje y tal. A Hulk. A Hulko. Hulk, a Hulko, en masculino, Hulko. No sé si lo saben. Su verdadero nombre es Hulko. Y el neutral gender name es Hulk. Uépale. Consejo, el pollo es débil a la electricidad. No puede ser, si el otro es eléctrico, no puede ser, imposible, es mentira. No, bro, sí, sí. Ahora le digo que embollas eso. No, me da. No entendí qué ha pasado, pero me parece bien. Venga, venga, tu vueltecita. ¡Ah! Muy mal, muy mal. Y ahora la vuelta. Me escondí porque no sabía yo a dónde iba a llegar ese ataque, la verdad. ¡Ah, no! Lo he hecho mal. ¡Oy, va! ¡Pero tío! ¿Quieres que éramos amigos? ¡Uh, no! Ah, vale, vale, creí que iba a hacer el... Creí que iba a hacer el otro. ¡Ahora es el este! Pero he escapado a tiempo. It's coming. Si le golpea la cabeza se estuna, ¿no? Sí, pero de mucho. Tienes que darle varias veces. O sea, no seguida, pero que varias veces a lo largo de la pelea y entonces se estunea. Pero claro. Eso hay que decirlo. El tema de la postura que se veía en Sekiro en el Elden Ring también tiene importancia. ¡Ah! ¡Mi postura! Mi postura es neutral. Dice Genichi. Como de ese ataque. ¡Shit! ¡No! Muy pronto para mí. Uf. Lo he hecho muy pronto y aún así me he salvado. Bueno, me acuerdo la segunda. Ezequiel, estás avergonzándome delante de tus de los amigos de Rebeca. Oh, muy pronto. Voy a tranquilizarme un poco. ¡No! Me dio. Claro que me da. ¡Oh! Estoy muerto. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No. Ah, ¿por qué, tío? Pero, o sea, lo que no entiendo es por qué. Pero lo que no entiendo es por qué me estoy curando en el peor momento posible todo el rato. Ah, mierda. Es mejor estar cerca. En verdad debería curarme una vez más, perdón. ¿Va a hacer algo? ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Te has puesto a hacerlo cuando no! ¡Ah! Esa mierda tarda un poco en salir. ¡Pa! ¡Pa! Esa es.
No me lo voy a pasar, tranquilo. Tranquilo todo el mundo, por favor. ¡Ay, wow! ¡Eh, me da! ¿Qué hace? Cambiando los ataques así. ¡Oh! ¿Y la estamina del rey sin nombre dónde está? A ver, me iba a suicidar ya, pero la leche. Le iba a dar un par de golpecitos más, al menos, ¿sabes? El Nota ha gastado todo de repente, ¿eh? ¡Ha gastado todo! Rebeca se ha ido un momentito y está escribiendo en Twitter. Vamos a ver. El juego, porque era... O sea, yo me estoy liando. Elden Ring. Hay gente que me está diciendo que estará disponible a la... Uno me ha dicho, es a las 12 del mediodía. Yo leí la información y ponía que era a las 12 de la noche. 0000, no 1200. No sé de qué leche habla. Y ante mi confusión, pues me enfado. Mira, pues no estaría mal, en verdad, usar esta. Para el este, porque tiene electricidad, ¿no? Voy a hacerle el ataque fuerte. Yo lo tengo a las 12 de la noche. A las 12, ¿no? De la noche. No entiendo, o sea, me estuvo diciendo... Me ha dicho uno eso por el tweet y digo... Me suena a mí que no, ¿eh? Me suena que a la... Pero bueno. ¡Hipo! ¡Mira lo que hago! ¡Pen! Bueno, sí que lo ha quitado 644, más que más. ¡Oh! Y a mí me ha matado. ¡Ah, no! ¡Ostras! ¡Sigo vivo! ¡Wow! Sí que quita esta. A lo mejor le conviene más a Rebeca ponerse a usar esta para... ¡Ah! ¡Muerta! Estoy sin el audio, no estoy escuchando. No sé por qué me ha dicho uno eso. El Chuck, a las 12 o quemo la casa de Miyazaki. A mí se me desbloquea en 8 horas. Eso no, son las 2. No sé por qué les ha dicho eso. ¡Oh no, las almas! ¡No, las almas! Espera, se pueden recuperar. No se pueden recuperar. Eran 1000 y algo, ¿no? Rebeca ha decidido que este va a ser mi streaming también. He dicho, esto también para Sekiro. ¡Hola! Somos de Iberia. Usted no puede llevar las maletas. Oye, ese ataque de primeras. Venga, ¿qué va a hacer? Pedazo de trozo de mierda. ¡Eh! Pero se está pasando un huevo, ¿no? De repente. Se va a correr. Bueno, adiós. ¡Yah! Creo que si salto en el momento apropiado podría esquivar eso. Pedazo de mierda. Muy mal, lo estoy haciendo fatal ahora. Nada, muy mal. Se turna el stream como quien se turna el balón con su vecino. Un día deberíais hacer cosplay de tú de Rebeca y Rebeca de Zekio y hacer streaming uno del canal de otro. Pero... podría hacerse, sí. Es una idea rarísima. Sí, podría hacerse. Es culpa del hacha. Yo voy a poner Imagine de John Lennon, porque creo que es lo que mejor viene ahora. Tío, ¿por qué haces este ataque ahora? La verdad es que le puede venir muy bien esto. No me parece nada mal que use este para ir a por el dragón. Hace los ataques así hacia arriba, además.
da de todas formas, da igual. Lo intenté. Que no digan que no lo intenté. Muy pronto, tío, muy pronto. Espérate. ¡Hoy va! Tío, es que como no veo la cámara, claro. Bueno. ¿Qué voy a decir que no sepáis ya, sabes? ¡Pum! Por la pierna te pego. ¡Pum! Debería haberse aprendido, creo yo. Ah, vale, ya está. Está hecho. Supongo que ahora debería cambiarse de arma. Pero bueno, voy a intentar a ver qué tal le queda con esto. Te mandes hecho los mojitos, ¿no? Sí, no, no, no le queda bien este arma. No le hacen nada de electricidad y claro. Déjame cambiarme de arma un segundo. ¡Oh! Nada, porque este arma, si te imbuyes en electricidad, le hace mucho daño al dragón. ¿Sabes? ¿Qué? No, te estoy hablando del dragón. Que se llama Bogavante. ¿Muerto? Uy, 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 cómo me ha tirado el cable ese. Muerto, ya está. Bueno. Esta es Rebeca. This is Rebeca. Para Kradavis, que ha entrado nuevo. Oh, o nueva. Esta es Rebeca. Estoy jugando yo mientras ella se ha ido un momentito. ¡Cositos! Yo soy su padre. ¡A mi niña! ¡Estoy ¿qué? Orgulloso de ti! ¡Qué asco! ¿De que no digas esas cosas? Fatiga. Escúchame. ¿Qué? Ponte la Claymore. Ponte la Claymore y la imbuyes en electricidad cuando luchas contra el dragón. Después no. Pero cuando luchas contra el dragón le metes electricidad y el dragón se fríe. Vale. Vas a flipar. Vas a flipar. ¿Por qué me has cambiado la espada? Está aburrido. Podría hacer un streaming hoy mientras hago otras cosas en el ordenador, pero que se vea el icono en grande del Elden Ring en el escritorio. Sí. Y yo pues con lo del Nvidia Broadcast haciendo mis cosas mientras. Ya, te en plan, bien. Esperando al Elden Ring. Sí, cantaré, Jackie. ¡Yo no soy el rey emérito! Todo el mundo muriéndose encima de las mesas de la clase. ¡Yo soy el rey emérito! ¡No, yo soy el rey emérito! Así todo el mundo, ¿sabes? ¿De qué hablo? No, es... Ay, ¿verdad? ¿Por qué me casé con una chiquilla que no tiene ni idea del cine? Te perdone. ¡Ah! Chicken teriyaki se pega, ¿eh? Es el menú del japonés, pero... ¡Oh! ¡Que se me va a dar el festito! ¡Me cago en! ¿Le podré darle? ¿O el ave? El ave me lo va a dar. No quiero dar. No quiero dar mi pana. ¡Es que estoy muy lejos! Por lo que lo hice la primera vez, como si hubiera sido. Me va.
Quemada. Ostras, tío, qué mal estoy haciendo. Qué mal lo estoy haciendo. Me pasa algo con las primeras veces que lo hago muy bien y luego ya entro en decadencia. Tengo un problemón. Yo soy su hermano. ¿De qué habla, eh? Bueno, yo si hago esto, ya nada, ¿no? Pero imagínate, digo, me he arrepentido. A ver. Ha traducido la canción de Vamos a que os a bailar. ¿La han traducido a qué? A la euskera, los demás son. ¡Ah! Y es. Hey, Zekio, así, Dan Sachsen, Osondo, Hiten, Tusulako. Bueno, burrito besoak. Hola, tu acrezala. Suave, suave, su, suave. Suave, suave, al parecer igual. Vale, que todo pensemos igual en seguridad. ¡Herme! Ya está, ¿eh? Ah. Explicación a mi vida ahora mismo, ¿eh? Estoy un poco harta de... Hoy creo que no estoy en el mod. Anda, no lo veo. ¿Dónde está? ¡Yo te veo! Mira, aquí me voy a curar ahora. Y no me ha dado el... Espera, que me da el amiguito. ¡Uh, tío! Que yo sabía que me iba a dar. Ya que andamos. No sé euskera, lo siento. Lo necesito. Esperando. Yo estoy dando catetado. Mientras me mata este buen hombre. A lo mejor te marco. Bien, me cago. ¡Que quiero marcar otro! Que lo estoy haciendo ridículamente mal. No entiendo cómo no me ha dado cuenta. Sí, ya. Esto no, me está pareciendo una mierda. Ya no. Entiendo, porque me ha salido bien al principio. Entiendo que se hace pesado. Lo entiendo. Es súper pesado. Entiendo que se hace pesado. No puedo luchar contra ese hombre ya y punto. ¿Quieres que haga yo al rey y tú haces al otro? Lo que pasa es que a lo mejor no es el mismo mérito, pero para que tengas al menos. Al menos para que lo puedas ensayar más. Nada, a ver, lo toca hacer yo. Ajá. Pero se me da muy mal. Nada, si no lo hago, pero no, estoy... no, aquí me quedo. ¿Qué te pasa? Nada, a ti te gusta hacer esta mierda, ¿no? Es que como no veo... Mira la pantalla. Ajá. Estoy aquí pendiente de que me llame. A ver... También creo que estoy cansada. Me va bien. Igual no se me da, es que me cago en mi vida. Qué mal, qué mal. Me voy a ir a por unos rayos. No la ha consentido. Mira,
ya tiene el cuello aquí hecha. Ella haciendo la estúpida. Estoy haciendo fatal. Pues, ¿qué te dice el pájaro ese? ¡Es un pájaro! Lo va a pegar, esquiva ahí. Ah, no, detengo. ¡Ole! La patada de mierda, tío. ¿Por qué le doy patadas siempre? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu...? ¡Esa es tu cara! Me da el pie. Ay, estoy cansada. Es que no estoy como motivada, tío, porque como ya mañana voy a empezar otro juego, tengo una sensación rara, ¿sabes? No sé, como que me importa una mierda. A ver... Voy a ir al santuario y voy a vender cosas. Creo que también hacerla así la quita un poco de... ¡Coge electricidad! Ya, espera, te vende cosas. Electricidad. Que vendo. ¿Y la haba está para qué? La haba. ¿Qué? Parece una haba, ¿no? Ah, no. Eso es para la... cuando haces la... Sí, el pasto este. Eso, ¿no? El pasto conejito. Bueno, había una que no quería ser mi amiga y me dijo que cuando me viera por la calle me iba a matar. Y no la he visto nunca más. Te digo literalmente, como vengas por mi calle te voy a meter un navajazo. Me dijo que dice, cuando nos veamos ya no... Porque pero el software podría ser mejor y dejarnos a todos jugar. La verdad es que es raro, es como... El Elden Ring va a salir antes para unos pocos streamers. Y va a salir unas horas antes. Como, ¿what? ¿What? Yo ahora quiero hacer streaming esta noche. A lo bien. Hasta que caiga derrotado. Al día siguiente me ves aquí haciendo streaming, ¿te imaginas? Me levanto y digo, ¿qué haces, tío? Y te digo, tengo arruinado el horario. Tío, los anillos de sacrificio yo en verdad no los uso. No, la verdad es que no. Pero bueno, ahora no. Me da igual. Era para rayarte un poco. Había comprado resina. Compra todas las que puedas. A 4. Ashen One. Cállate, hombre. A Miyazaki se le subió la fama. Miyazaki solo quiere ahora codearse con sus amigos streamers. Ay, qué mal se me da este, tío. Es como siempre, como de primera lo va bien, luego entró una especie de decadencia que no entiendo, ¿sabes? Sí. Cosas que pasan. Si funciona así, la verdad es... Pero es verdad que los dos primeros intentos... Frustra mucho porque dices, tío, pero que yo quiero pasar ya a lo siguiente. Claro, ¿qué me importa el pájaro de mierda? Entiendo que frustra. De verdad. Hice los dos primeros intentos muy bien. Sí, la verdad es que sí, estuvo y muy luego bien. A la mierda. Pequi. Tranquilidad, sí, y al cuello. Lo que más se busca. Esperaría un poco. Bueno, ya está hecho. ¿Cómo él me va a decir que me espere si ya lo he hecho? Pues te enfado conmigo. Ahora él de primera va a ir a atacarte ahora, va a saltar hacia ti, ¿vale? Sí. Ahí, una, dos y tres. Bien, y ahora ve para atrás. Y ahí, espera, que no hace eso. Siempre me cojo. Espera. Es que... Ay. Becky. Ay. Lluvia de Córdoba en agosto. ¿Pero por qué no te doy? Porque no sabes ni ponerte debajo del cuello, Becky. ¿Te crees que ponerte debajo del cuello es ahí mismo? No, tienes que acercarte más a la zona de la cabeza, Becky. Es el mejor sitio, de hecho, para... Mira, va a hacer eso. Ahí, pégala. Mira, 448 la... ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¡Machado! Simplemente, ¿no? Adiós. Pégale las patas. Vaya, que estoy, ¿no? El pobre se pierde. Me da pena el pájaro. ¡Dale! ¡Uh, tío! Espérate, qué paciencia, que me cae de paliza.
tienes que tener más paciencia, si no te lo pasa, no sé. No, hoy no me apetece. Bueno. Pero lo has hecho muy bien las primeras, sí, lo hiciste bien. Ya, pero me está tocando las narices que no lo veo. Lo entiendo, pero lo entiendo, ¿eh? La cámara es una mierda y si no sabes controlarla... Es que... Y aunque sepas controlarla, sigue siendo una mierda en esta pelea, yo lo entiendo. Peggy, estás frustrada. ¿No te gustaría a lo mejor pasear un poco por los DLC a ver que te encuentres por ahí, ¿está? Sí. ¡Jugarlo! Ya. Bueno, ya vendré otro día y me hago este main. ¡Claro! Le voy a hacer un intento más y ya está. ¡Vale! ¡Vale! ¡Claro! ¡Vale! ¡Vamos! Yo para todo, sí, súper positivo. ¡Vamos! Sí, hay gente que se lo pasa con los pies, increíble. Dígale las rodillas. Ahí, 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 al cuello. Tienes que ponerte más cerca de tu cuello. Ahí, muy bien, Rebeca. Espérate, espérate, déjame pegar ahí, ¿vale? Pega un golpe cada vez que estés segura, con este no te vale otra cosa. ¿Vale? Tienes que pegar cuando estés segura, ¿vale? Ahí tú, dentro de la... Aquí voy un poco. ¡Mierda! Eso es nuevo, ¿eh? Eso no te lo hacía. Adiós, Rebeca. ¡Fuego! Bueno. ¿Y por qué? Porque no me he movido. Porque te has quedado súper en el centro del juego. A mí lo que me frustra es cuando me sale al principio y luego no me sale más. Porque a mí me gustaría practicar la pelea con el rey sin nombre. No con el, la mierda esta, que vamos a ver. Lo de las dos fases me toca un montón las narices, te lo prometo. ¿Tú hiciste algún boss en el Elden Ring? ¿Sí? Sí. Y hay... Hay uno que fue un dragón, que era imposible. Muy, muy difícil. Había un boss principal que era muy complicado. Mira, y luego estaba... No le doy a nada. Becky, ¿quieres un truco? Chócate con su cuello, tío. Tienes que chocarte. Estoy agobiadísima ya con esta mierda. Tienes que llegar a chocarte con su cuello. ¡Me va a dar, me va a dar! ¡Fuego, fuego! Becky, tienes que estar pegada a ella. No lo estoy haciendo una mierda, tío. Es que estoy cansada ya de esta porquería. Pues deja de hacerlo. Ya, pero me pico. Pues no te va a salir así. Si te picas así, ¿de qué te vas? Tienes que tener muchísima paciencia para hacerte a... Fuego.
¿Pero será posible que le doy un toque de mierda? Es que te pone a montar aquí, ¿no? No. Te pone a montar los laterales. Tío, ya de esto, vamos por otro lado. Sí, se puede fijar la cabeza, pero vamos enseguida. ¿Qué quieres ver, la nieve o la destrucción? Lo que tú prefieras. Prefiero nieve. ¿Prefieres nieve? Sí, no. Pues ya tienes tú eso, ya fuiste. Bueno, ponte, perdona, no, ponte la hoguera. Tío, me cabrea un montón porque, como al principio, bien. Pero bueno, ya lo haré. A lo mejor también es que estoy agotado. Sí. Porque no sabes por cuál apostar de los equipos. ¿De quién? Rusia o Ucrania, no, de serio, ¿no? Ay, Dios mío, de aquí. Quizás deberías parar un poco en el stream y tranquilizarte, no sé. Sí, yo creo que estoy agobiado. Es que no, te veo frustrada y que si te frustra ya. Ya, sí. Ya. Lo que pasa es que. Como ya había empezado otro juego, me da mucha rabia estar haciendo aquí porque encima sé que me tengo que ir ahora y no puedo seguir. Claro. ¿Sabes? Entonces estoy todo el rato, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Entonces no. Ya ve que no lo vas a hacer así bien. Ya. De todas formas, tengo que decir una cosa. El hecho de que Rebeca vaya cambiando de objetos para ponerse una cosa u otra. Esto es para. Esto es el inicio. Sí, es verdad. Que vaya cambiando de objetos, ¿sabes? Equipando, desequipando, dándose cuenta y tal. Son cosas que si os acordáis del Dark Souls 1, cuando jugaba ella, no hacía nada de eso. Y como ya en el 3 va haciendo estas cosas, es como, ah, qué guay. Bueno. Va aprendiendo. Deja de quitarte mérito, por el amor de Dios, ¿vale? Gracias. Está bien. Ese es el que te viene, el que te viene. ¿Qué hace con vos, Confucio? Ven, ven. ¡Ay, Jare! Se ha suscrito con el Prime, que lo sé. ¡Oh! Muchas gracias. Mil gracias. Por bueno. Favor. Esto sí lo llegué a hacer. Y ahora aquí me voy a eso. Un cadáver. ¿Y qué? Y había un montón de lobos. Pues a lo mejor no tienes que ir por ahí, no sé. No hace falta, ¿no? Este es el mundo pintado a Ariandel. Y el de Dark Souls 1 era el de Ariamis, ¿no? Era. Sí, se llamaba Ariandel el primero. No, este sí, este es Ariandel. Y el primero es Ariamis. Ariamis. Aramis Fuster. Ah, y hay una cosa. Y un tío a tu derecha. Ya, ya. Pero que yo, como ya no sé. ¡Mierda! ¡Qué me he liado! ¡Crete, te has tirado! Casi, la lámpara está dentro del baño. Ya, me imagino. ¿Dónde de viajero? No sé qué. He escuchado paso. ¡Oh! Pero no puedo subir. ¿Por qué no añaden la opción de escalar en Dark Souls 3? Ojalá. No, que ni nada, es que los gorros me rayan. Yo creo que lo que me pasa es eso, que tenía tantas ganas de hacer hoy todo lo que pueda, ¿sabes? Ay, no. Ay. Los 500 lobos, tío. Ve con cuidado. Ve mirando bien los laterales, asegúrate y tal. Voy así. Oh.
consiguen, a lo mejor, no lo sé. A este lo acabo de matar. No, pero por aquí. Anda. Los cuatro hombres. Uy, los lanza, cuidado. Espérate, me voy a acabar. Con esto. Adiós. Me encanta la risa. Adiós. Pues sí. ¿Y qué hay aquí? Ah, los lobos sí me persiguen, ¿no? No, no voy a zoguera, que si no. Ah, mira, si ese. ¡Un lobito! ¿Qué lo será? Mira, de una, ¿eh? Antes me costaba más hacerlo. Que no. ¿Qué pasa? Un mundo pintado de Ariana Grande. Esa está muy bien. Esa está muy bien, sí, sí. Me ha gustado. Me ha gustado. Está bien, está bien. ¿Lo damos por válido? ¿Lo damos por válido? Sí, sí. De acuerdo. Vale como chiste. Bueno, bien hecho. Pedo de dragón. Entiendo que estés algo frustrada ahora mismo. ¿Por qué? Porque no sabes por dónde hay que ir. Ya. Es la mosca. Madre, yo tendré tu carta para no verte más. No. Para no verte más. Mira, casi hago algo ahí guapo. Casi subo. Casi hago algo guapo. Casi subo laderas. Para no verte más. Para no verte más. Era un artista, un artista. ¿Quién, yo? No, es la mosca. ¿Dónde viene? ¿La mosca? Está, ya estoy escuchando, pero... Pues justo debajo tuyo, a lo mejor, Rebeca. ¿Qué estás escuchando, perro? Sí, perro. Míralo, míralo. Tírate, tírate, tú lánzate. ¡Lánzalo! Aquella noche dejamos de ser humanos. Pero bueno. Qué desinvisto soy, ¿no? ¡Anda! ¡La mierda corre! Espérate a que esté quieta. Ahora no, no. Ahí. Hasta otro y esos dos se lo lleva y ya te quedas solo de abajo y te lo cargas al paso. ¿Quién queda aquí? Pero cae tirando encima el golpe, ¿qué haces? Bueno, yo lo puse de manera. Vale. Uf, me sale roba mal, cuerpo. Fíjate, Becky. Fíjate lo que has hecho. ¿Qué has hecho? Mal. ¿Qué has hecho ahí tú, los perros acumulados? Lo peor es que a la tía le ha salido bien sin quererlo. Dice que eres muy gracioso, ¿no has pensado ser streamer? Pasando, yo estoy por encima de eso. Yo soy director. Mira, en no hit me he hecho los tres. ¡Ole! ¡No hit! ¡No hit! ¿Te imaginas? Tío, pero me siento fatal, o sea... Becky, deja de mirar los cadáveres de los perros. ¡Hostia! ¡Son 0 y 1! El Pac-Man se enterará de esto. Venga, mira, mira, ahí hay otro. ¡Ah! ¡Que me da! Para no verte más. Ostras, soy lo peor del mundo. Uy, mira este. ¡Uy, mira ese! ¡Ay, el papá! Que me está enseñando lección. Hola, mamá. Bueno, no sé nada. No sé nada. Deberían pegarle. No me diga, debería pegarle. Además, te conviene quitarle algo de vida, o sea, eliminar a él. Ya. A ver si me recompongo. ¡Recomponte! ¡Ole, ole! Muy bien esquivado aquí. Ahora, usa la inteligencia. Muy bien. Al culo, ahí. ¡Qué rápido son, tío! Es muy rápido, muy rápido. ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Cómo lo he hecho? Le has quitado la mitad de la vida, Becky. ¿Y eso es suficiente? Está bien, está bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está bien, está bien. No te voy a encontrar otra vez, ¿no? Puede ser. Ay. Pues bueno. Yo quiero una hoguera. Pues para adelante. Por aquí, ¿no? Sí. Estoy encontrando el camino de alguna manera. Yo encontraré el camino. ¿30 lobos más? Yo encontraré mi carta. Que me han dicho que los DLC son mucho peor que... ¿Quién ha dicho eso? Que son más difíciles. ¿Subo? No, ah, más difíciles. Cada DLC tiene mínimo un boss muy complicado. Pero hay otros bosses que no
sé. No son tanto, a lo mejor. Tienes que verlo por ti misma. Bueno, la hoguera aquí era un poco... ¿La hoguera está ahí metida? No. ¿Toca hacerme a este tío? No, sí, no te he dicho, o sea, te iba a decir que volvieras para atrás, pero ya, okay. Si quieres hoguera, ve a la izquierda ahora. Izquierda, por allí. No recuerdo si había una por ahí atrás, pero... ¿Izquierda es esto? Ha ido demasiado a la izquierda, creo. No estoy seguro. ¿Qué es ese árbol? Sí, hay árboles que lanzan cositas. Aquí a la izquierda, lento, izquierda, izquierda. Ahí dentro no había, yo no recuerdo. ¿Por aquí? Sí. Sí, en tensión. Ahí era. Mierda. Tranquila. ¿Por aquí? No, vengo. Tengo que tirarme. Sí, pero poco a poco. Tengo que tirarlo loco, ¿vale? Están los perros ahí. ¿Quiénes? Lo estoy escuchando, no sé. Ay, mira. Muy bien. Tiro. Perro. Me pareció, ¿vale? ¿Tú has visto un perro? ¿Tú tienes perro? ¿Tú tienes perro, Nina? Qué horror. Muy bien, ha sido muy bueno. Tienes varias opciones, Ari. ¿Dónde está la hoguera? Sigue. ¿Sigo? Mira a tu derecha. Mira a tu derecha. Derecha otra. Derecha otra. Bien. Vale, y aquí lo voy a dejar. ¡Ostras! ¿Por qué? Es momento de parar y mañana ya pruebo el Elden Ring. Porque estoy frustradilla.